Este día 27 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Christopher Lee. Nació el 27 de mayo de 1922, falleció el 7 de junio del año 2015. Christopher Lee fue un actor y músico inglés. Su gran afición al deporte, así como su altura, medía 1,96 metros, le dieron un físico muy reconocible. Interpretó sobre todo a villanos y participó en unas 250 producciones desde el año de 1948. Estuvo encasillado varios años en películas de terror al interpretar al Conde Drácula. Continuó activo hasta el final de su vida, a pesar de la avanzada edad que alcanzó e incluso durante su última década, su carrera recibió un renovado impulso con papeles en éxito de taquilla, como el de Saruman en las películas del Señor de los Anillos, el Hobbit o el Conde Dooku en las películas de Star Wars. También colaboró con proyectos musicales con bandas como Rhapsody of Fire y Manowar, además de haber iniciado una nueva carrera como músico con su propia banda de heavy power metal sinfónico, Christopher Lee, Charlotte Mann, en el año 2010, con cuatro álbumes grabados. Ese año recibió el premio Spirit of Metal en los Globos de Oro. En el año 2001 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico. Su madre colaboró con conocidos artistas de su época, como John Lavery, Oscar Birley y Olive Snell, para quienes posó en diversos retratos y esculturas. Su abuelo materno fue un refugiado político italiano establecido en Australia y su abuela materna, la soprana Mary Carandini. La familia Carandini es uno de los más antiguos de Europa y ya había dado numerosos personajes relevantes en la historia. Se cree que sus antepasados pudieron tener relación con Carlomagno y años después el emperador Federico Barbarroja les concedió llevar el escudo de armas del Sacro Imperio Romano. En el siglo XIX, otro de sus miembros, el cardenal Ercole Consalvi, fue nuncio papal en Francia durante el imperio de Napoleón y está enterrado en el Panteón de Roma al lado del pintor Rafael. Los padres de Lee se separaron siendo él muy niño, por lo que permaneció al cuidado de su madre, que lo llevó a él y a su hermana a Suiza. Se matriculó en la Academia de Miss Fisher en Wengen, donde interpretó su primer papel en Rumpelstiltskin. Poco después, su familia se trasladó a Londres y Lee entró en el Colegio Wagner. Allí, su madre contrajo un nuevo matrimonio con el banquero Harcourt Ingle Rose, tío del escritor Ian Fleming, creador de James Bond. Esto fue parte de la vida e historia de Christopher Lee en el aniversario de su nacimiento, este día 27 de mayo.